Me emocionó la lectura de la novela. Estamos hablando de La noche de la usina, de Eduardo Sacheri. Me encantó la historia, me encantaron los personajes y me encantó la forma en que estaba escrita. Y eso me desafió. Dije yo, vamos a ver si podemos llevar esta ternura y este encanto a la pantalla. En el proceso estuvo Sacheri, Sí. autor del libro, Sí. en la adaptación del libro al guión. Sí. En general, eso no sucede en otros circuitos, como por ejemplo Hollywood. ¿Cómo Sí. hicieron ustedes? ¿Hubo tensiones? Sí, hubo de todo, imagínate, hubo de todo, hubo mucha ida y vuelta, siempre con el mayor de los afectos, de los respetos, ¿no? Pero yo tratando de entender su celo con respecto de su obra y él tratando de entender que si bien es la misma historia y son los mismos personajes, es mi punto de vista. Y que además el género cinematográfico tiene reglas completamente distintas que las de la literatura y que lo que funciona muy bien en el papel puede no funcionar para nada en la imagen. Entonces, bueno, fue un trabajo intenso. Y para los que leyeron la novela y quieren ver la película, ¿cuáles son las diferencias narrativas? Bueno, la novela en principio oculta el plan que llevan adelante los personajes y lo oculta detrás de la delicada pluma de Sacheri. Esto en el cine no es sostenible. Bueno, puedes tener al espectador 2 horas con unos tipos que están planeando algo y no sabes qué es. No hay manera de engancharse. Entonces nosotros hicimos un cambio estructural que es primero explicar cuál es el plan y la incógnita pasa por ver cómo lo van a resolver y si van a poder resolverlo. Y por otro lado, hubo un cambio drástico de punto de vista. Es decir, en la novela, el narrador, que es el escritor, es un narrador omnipresente, que cambia de punto de vista según el personaje sobre el cual se está refiriendo. Y yo aquí lo que hice fue que el punto de vista es el de uno de los personajes, que en este caso es el de Fermín Perlassi, el que hace Ricardo. ¿Por qué la película no se llamó como el libro? Porque no es la novela. Es una adaptación, es decir, la novela tiene 200 y pico de páginas. Si hubiéramos filmado la novela, es una película de 5 horas. Entonces, en esa adaptación hay escenas de la novela que desaparecen y hay escenas que no están en la novela y que se construyeron especialmente para la película y hay giros y cambios que en la novela no están y que son necesarios construir en la película por cuestiones de género cinematográfico. Entonces, ya no es la novela. Razones éticas te impiden llamarla de la misma manera, ¿no?